estás. ¡Un maldito infeliz! ¡Alto! Qué gentil al detenerte. Muchas gracias. ¿A dónde quieres que te lleve? En realidad, a donde quiera que tú vayas, amigo. ¿Qué sucede? ¿Qué haces en este lugar a esta hora? No preguntes. Solo visité a unos amigos y nos estábamos divirtiendo. Lo encontré, pero los ataúdes están vacíos. Jefe, tal vez cargaron la mercancía en otro automóvil. ¿Cómo pudimos perderlo de vista? Encontraremos esa mercancía. Busca por todos lados. Tienes que encontrarla. ¡Vamos! Te dije que no hablaras precipitadamente. Escucha, jefe. Solo estás perdiendo el tiempo. Mejor déjanos ir. Los vamos a detener. Si alguno pone resistencia, utilicen las armas. Pónganlas dispuestas a todos sin excepción. Llévenselos. Mert. ¿Ah? ¿Esto es tuyo? Me preguntaba dónde demonios lo perdí. ¿Estaba arriba? No, lo encontré en el lugar donde allanamos los camiones. Uf, menos mal. ¡Te apoyamos, jefe! ¡Te apoyamos, jefe! ¡Que liberen al jefe! ¡Que liberen al jefe! ¡Que liberen al jefe! ¡Que liberen al jefe! La diversión es en grande. ¡Que liberen al jefe! 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 Que liberen al jefe, que liberen al jefe, que liberen al jefe. Señorita Melek, ¿va a hacer una declaración? Por supuesto. La detención de mi cliente Celal Dumán ha sido una injusticia. Ni siquiera tienen pruebas, lo detuvieron por acusaciones sin fundamentos. Es un hombre que ama a su gente y es un modelo a seguir. ¿Acaso no ven la multitud? Si la gente está aquí es porque lo quieren. Se ha dicho que Celal Dumán, quien es conocido como el cocinero, es uno de los hombres más importantes del mundo de la mafia. ¿Qué opina sobre eso? Pregúntele cuando esté libre, señorita. Muchas gracias. Ahora, escuchen. Suceda lo que suceda, el mundo pertenece a Celal. Nuestro jefe Celal no hace ningún tipo de distinciones. Él es un hombre que no obtuvo el título de jefe por el poder que tiene, sino por la generosidad que existe en su corazón. ¿Qué está sucediendo? Están apoyando a Celal. Si se trata de fuerza, permítanme decirles que no existe nadie más que esté por encima de jefe Celal. Vengan, vamos a darles una lección. Sí, sí, muévanse. Vamos, amigos. Vamos, vamos. Desalojen. Oficial, es un delito que los ciudadanos se manifiesten aquí afuera. Lo está. Miren dónde se encuentran. Escucha. Estar aquí está prohibido, ¿entendiste? Es delito.
Entonces arréstenos, oficial. Nuestro jefe está detenido. Estamos disgustados. ¡Deténganos a todos! Ya escucharon, retírense. Todos desalojen el área, retírense. Señoras y señores, estamos afuera del departamento de policía en Estambul. El empresario Celal Duman ha sido detenido. ¿Va a liberarlo hoy? ¿A dónde vas? Suéltame el brazo, ex policía. Aléjate de la chica o te arrepentirás. Celal me pidió que te alejara de ella. ¿Entonces Celal te dijo eso? Mer, no quiero volver a verte en mi casa. Sarp, olvídalo. No voy a dejar que se acerque a mí de cualquier forma. Puede intentarlo si quiere. No podemos probar nada por ahora. No encontramos la mercancía. Pero aún así, es necesario retenerlo. Así es, yo tampoco quiero llamar la atención de la prensa. Bien, director, lo entiendo. Pasa. Escucha, hazlo firmar su declaración y déjalo en libertad. Como ordene, jefe. Es tu día de suerte, viejo. Saldrás de aquí. Tengo la mercancía. Nos vemos donde siempre. ¿En quién podemos confiar si no es en la policía, verdad? ¿Quién más nos ayudaría, oficial? Les tenemos un infinito respeto. Usted fastidia mucho, ¿lo sabe? Gracias por lo que hiciste. ¿Y cómo lo encontraste, Ilem? La información. ¿Cómo encontraste la foto del tipo llamado Cuscún? No me acuerdo. Quizá me contactaron a través de una fuente secreta a través del correo. Entiendo. ¿El tipo está vivo? ¿Acaso lo sabes? No. Bien, ¿me avisarás si tienes información nueva? ¿Hacia qué dirección vamos? Quiero que gires en esta calle, muchacho. ¿Qué es lo que sucede? ¿Viste a alguien? No, no vi nada. Comida casera Umut. El local está frente a nosotros. Muy bien, con cuidado. Señora.
¿Acaso no era tu madre? Así es. ¿Qué pasó, señora? Nada. Miraba el auto. ¿Acaso los conoce? Vamos, hijo, regresemos al trabajo. Ve por los platos y los vasos sucios, ¿quieres? De acuerdo. ¿Qué sucede? ¿Te sientes mal por eso? No, en realidad ella ya está acostumbrada a eso. Ah, muy bien. Pero no hagas enfadar a tu madre. Sé un chico obediente. Nos recuerda a Metin todos los días. Ya puedes irte. Si gusta, lo espero. Gracias, gracias, gracias. Ocúpate de tus cosas. Hasta luego, hijo. Hola, buenos días. Bienvenido, gusto en verte. Que te mejores. Gracias. Adelante. Gracias. Señor. Para esta despedida, el anhelo es más grande que la duda. Esperemos que la paciencia nos dé fuerza. Jefe, lo estoy siguiendo. Quizá va detrás de la mercancía. Aún no hemos terminado. Te llamaré. Thank you.
estacionamiento. ¡Mi hijo, aquí está! ¡Aquí estoy, mi querido padrino! ¡Este es mi hijo, Mert! ¡Bien hecho! Sacaste a tu padrino del fuego y pudiste salvarlo. Así que... fuiste el valiente que rescató la carga del infierno. Puedes pedirme lo que quieras. Claro que no, de ninguna manera. Un buen hombre siempre paga con gratitud. Esto no se compara con lo que haces por mí, no es nada. Oh, muy bien. Pide tu deseo. Lo tomaré como una orden. Te daré una fortuna, si quieres. Está bien, como digas. Solo hay algo que quiero pedirte. Por supuesto, dime qué es lo que quieres. Cero dudas. ¿Qué es lo que significa eso, hijo? Escúchame. No dudarás de mí o de mi lealtad hacia ti. Sería el mejor regalo que me podrías dar. ¿Acaso crees que dudo de ti, querido hijo? Eso no es verdad. Padrino, te estoy hablando como tu hijo. Si cometo un error grave, dímelo primero. ¿Sabes qué? Mejor, empezaremos de nuevo como si nada, ¿eh? Y lo que ocurrió antes ya no existirá. ¿Eh? ¿Qué dices, eh? Está bien. Oculté la mercancía anoche. Genial. Cuando las cosas se calmen, entonces... las pondré en un lugar seguro.
Oye, Mert, ¿cómo voy a agradecerte todo lo que hiciste? Me siento profundamente agradecido, hijo. ¿Y en dónde está la mercancía? No te lo diré. Es así de fácil. Aquí tienes, padrino. Toma, es la dirección. ¿Qué te digo? ¿Cómo podré pagarte esta gran deuda? No solo salvaste la mercancía, sino también a mí. El jefe Yusuf no se dio cuenta de nada, ¿verdad? Es el que está infiltrado.